Buenas comunidad de YouTube y bienvenidos a un capítulo más de Juguemos al Super Mario RPG. Kumyai por agua. Veamos. Chicos, hace tiempo no grababa por. Aquí la casa secreta. Hace tiempo no grababa por. Un diálogo. ¿Cuál es el apodo? ¿Eh? ¿What? ¿Cuál es el apodo? Viene en un tren. Soy Buster y esta es mi torre de diversión. Normalmente los invitados juegan conmigo y los Sniffits. Ajá. Pero una chica cayó del cielo hacia mi balcón recién. Desde entonces me ocupo de entretenerla y alegrarla. No tengo tiempo para juegos. Diviértate a tu propio riesgo. ¡Claro! ¿Qué quieres, weón? Este weón está re loco. Y se volvió. Una flor de tapa ahí escondidilla. Y seguimos. Juego con los Bob Dons. Bueno, en realidad los Bob Dons son unos pendejos. No hacen mucho daño. Saqué un arma. Se saca así, miren. De lo más genial se saca esta arma. Y es un martillo, weón. Le cae Mario encima. Este juego está de cabrón, weón. Equipémoslo. Ahora Mario va a tener un chingo de ataque físico, weón. Ahora va a ser Mario muy importante. Pongamos a Bowser. Ahora voy a cambiarlo por Gino, porque ahora Gino está un poco para tener a Malo regenerando. Si es que vamos a tener y seguimos con el desmadre de este juego. Hoy quiero hacer un capítulo rápido y normal, batalla. Y tres bombas. Miren el chingo de daño que le hacemos a la bomba. Defense up. Bounce. Y miren, Marlon apenas le saca 19 y Marlon le saca 100 y algo. Bowser también saca buena cantidad de HP. Yo sé que Bowser es sin arma, weón. 52. Sigamos. Otra batalla. Aprovechando estas batallas para enviar saludos a Axel Ortiz Borja, Jafet Víquez, Johnny Sánchez y Cabo99. Saludos a mis cuates de YouTube, saludos y que les vaya bien con sus proyectos. Gané. Sigamos. Juego con las batallas. Y seguimos. Un switch. Este switch lo que hace es desbloquear una madre secreta del juego. Aquí hay algo gracioso del juego. Miren, como un mister del juego. Mírenlo. Somos el Mario 8 Bytes. Sí, algo divertido este juego. Lo más genial será el Mario de 8 Bytes. Un Mario 2 está en un mundo 3D. Ese juego está re loquillo. Y vean lo que pasa cuando quieres irte. Pinche juego. Deja de drogarte, Mario. Sigamos. Vamos a evitar batallas con los enemigos random de por ahí. Para evitar problemas, vamos. Y a este Chai Guy, vamos. Ni me afectan eso, weón. Creo que eso fue un glitch, weón. Pero qué importa. Sigamos. Ese coso que lo ven ahí, a la parte de las bombas, es un Remocon. Ese weón altera estados, entonces tengan cuidado con él. Creo que te da el estado de espantapájaros de vez en cuando. Ese Earl You. Como Mario ahora tiene el accesorio para no ser esos espantapájaros, pero ese weón los hace espantapájaros, entonces tengan cuidado con él. Level up. Bien. Mejor pongámosle ataque mágico. También ataque mágico. Y con Gino aprende Gino Boost. Y esa es una de las razones por la que Gino es re cabronzote, weón. Póngamelo
ataque mágico. Esa es una de las razones porque Genus recabronzote, weón. Esa habilidad Genus Boost. Luego se las enseño. Solo una bomba. Luego les enseño esa habilidad, pero es jodidamente buena. Es la razón por la que Genus es re cabrón en este juego. Y sin esa habilidad el juego sería un ¿qué les digo? Un 30% más difícil, digamos. Voy a mostrárselos. Ah, un save style, un save point. Y guardemos para que no nos pase nada malo en el progreso del juego. Ah, bueno, esto es un puzzle. Les voy a enseñar. Tienen que averiguar como quién fue primero. Solo hagan lo que yo hago, pues. Yo más o menos me acuerdo de esto. Creo que ahora sigue. Ah, no, el de centro no. Este. Y este. Ah, y te da la llave, weón. Y esta llave es para abrir este lugar. Aquí encontramos algo interesante. Miren, weón. Miren eso de jump. Se miran fijo a los ojos. Weón, ni que esto fuera una novela, weón. A pinche Bowser. ¡Mario! ¡Mario! ¡Es tímida! ¡Mira para otro lado! ¿Te la vas a follar, Bowser? Puedes voltearte ahora. Dice que fue encadenada desde que tuvo un mordisco de Buster. ¿Y ahora qué, Bowser? Quiere ayudarnos a causar algunos problemas. A pinche Bowser, weón. Un champ. Este es un arma para el homosexual de Bowser. Champ. Ahora también tiene un chingo de ataque físico, weón. Tengan cuidado con Bowser y su chingo de ataque físico. Pero sigamos. Ya casi llegamos al final de la torre. Pero primero regeneremos. Y vamos para arriba. Aquí también hay un cofre secreto. Ese con esa frog coin. Vamos, subamos. Excelentemente. Ah, si mal no me acuerdo que ya hay un cofre. Este cofre no cuenta como cofre secreto, pero digamos, es un cofre que ahí está, pero no es un cofre secreto. Wow, moneda. Este lugar salen batallas random. Ahorita van a ver cómo se sirve eso. Ahorita, de la nada sale como una batalla random. Estos weones tienen un chingo de velocidad, eso les digo. Pero son fáciles. Pero si tienen un chingo de velocidad. Dun, 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 dun. Miren, chicos, el Genus Boost aumenta los stats. Bueno, ese Genus Boost es algo muy, muy, muy cabrón en este juego. Oh, Lucky. Ahorita lo uso. Ahora ven que Malo tiene. Bueno, ya saben que el Defense Up. Bueno, oh, bueno, vamos a ver si me sale Yoshi. Ahora les explico lo que estaba diciendo. Mal, ok, está bien. Me quita mi experiencia. Bueno, miren. Eso de Genus Boost. Bueno, cambiamos a Genus por. Ah, no. Cambiamos a Malo. Miren, el Genus Boost. Ay, carajo. Bueno, se supone que ese el Defense Up aumenta tu defensa al doble. Y Attack Up aumenta tu ataque al doble. Lo que sirve esa competencia Genus Boost es permite obtener esos bonus. Sin, digamos, puedes obtener esos bonus en cualquier momento de la batalla. Por lo que sirve muy bien para contra los jefes tener mayor ataque y mayor defensa. Y bla 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 bla. Es una competencia muy importante, weón. Te los digo en serio. Úsenla para el bien, no para el mal. De las zapatos. Ah, bueno. Este juego, este capítulo es casi solo explicar madres del juego. Ya veremos qué pasa. Bueno, sigamos con el desmadre de este juego. Espero que me esté grabando el Auto City. Ay, jeje, no tuve batalla con el 3 segundos. Ya casi. ¡Oh! ¡Chuchu! 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 Es mi tren personal. ¡Otra vez! Me sorprende que llegues aquí. Sí, eres asombroso.
pero estás aquí, quizás... Mi futura esposa está cantando. Mario ayuda, Mario ayuda, Mario ayuda, Mario ayuda, Mario ayuda. Está mostrando su velocidad. Ah, weón, qué pendejo. Sea lo que está cagón, weón. Ey, un segundo. Quizás Mario es otro tipo. Carajo. ¿Qué pasa si eres Mario del que habla tanto, weón? ¿Tratas de robarte a mi novia? ¡Llévate esto! ¡Holy shit! Ese bomba. Es que pueden hacer unas cosas. O pelear con las bombas. O... esconderse aquí. Yo voy a esconderme por... pendejo. Yo no voy a pelear contra las bombas. Creo que les doy una recompensa si pelean contra las bombas. No me acuerdo qué era, pero... para que lo sepan. Eso no funcionó. ¡Grr! ¡No tengo más bombas! ¡Ah! Y se encabrona a todo el weón. ¡Adiós! Weón, hacer la voz de Buster me jode la garganta. Ya creo que no la vuelvo a hacer por hoy. Ya casi llegamos al final de la torre. Y bueno, aquí hay un cofre secreto. Si por aquí vamos, aquí hay otro cofre secreto encima de este cofre. Bolsa de cosas. Lo que me acuerdo era que esta madre se vendía muy bien. Y aquí hay una Fractoid. Y guardemos el juego. Chicos, yo soy Jiper de Tubros Gamers. Califiquen, comenten, suscríbanse al canal.